Me encanta este sitio. Da buen rollo. El complejo Chelomey se concibió para ser un lugar de trabajo cómodo e ideal. ¿Llegaremos para el discurso? Sí, hay tiempo de sobra. Hasta podemos montar en las atracciones luego. La ciudad de las nubes de Chelomey es un hito de la ciencia y la tecnología modernas. Se construyó sobre una plataforma Ícaro en 1950. En ella viven grandes científicos de las demás repúblicas soviéticas, incluso de la RSS de Alemania. Hay que tener una mente sumamente brillante y dedicada para trabajar aquí. ¿Te apetece un refresco, camarada? Claro, gracias. Parece que otro robot se ha enganchado en un árbol. Es que me parto el culo. Aún están puliendo los sistemas de navegación de los robots. Ya, me he dado cuenta. Vaya, sí que hace buen día. ¿Qué les pasa a tus Ayus, Andrei? Se han vuelto locos. ¿Qué diablos les has hecho? Llevan así todo el día. El número 3 está jorobado. Tienen que pintar esas casas, pero mira a qué se dedican. Dame tu código de control y te los pongo a punto. Sujétame el cerdito. Gracias, señora. El código es 0451. Vale, pues. A trabajar, gandules. ¡Vamos, vamos! ¡Anda! ¡Lo conseguiste! ¡Mil gracias! ¡Disfruta de los festejos! Buenos días, chico. ¿Qué tal estás? ¿Has dormido a gusto? Buenos días, doctor Sechenov. Descansé bien. A tus órdenes. ¿Qué tal el guante nuevo? Mejor que el viejo. Me estoy acostumbrando. No esperaba menos. Diseñé el dispositivo yo mismo. Ten cuidado con él. Es más importante de lo que cabría esperar. Sí, doctor Sechenov. Conmigo está a salvo. Preséntate en el laboratorio para completar la integración del guante. Hoy tengo la agenda completa, así que Michael Stothausen te pondrá al día. Luego hablamos. Entendido. Te han ordenado ir al laboratorio, camarada mayor. Hay una turbina esperándote en la aeropista. ¿Tienes claras las órdenes? Cristalinas, no seas paliza. Me alegra ver que no tienes preguntas, para variar. Gilipollas. Habitantes de Ícaro y visitantes de la instalación. El discurso del director general de la instalación 3826, el doctor Sechenov, va a empezar. Reuníos en la plaza para oírlo.
Mira, ese robot no está nada mal. Sí. Qué buena coordinación. ¿Le has hecho un cumplido a un robot? ¡Increíble! ¿Puedes hacer eso, Vadim? Lo dudo. Ese robot lo peta, ¿a que sí? ¡Anda! ¿Qué es eso? Soy formad parte de Colectiv con un dispositivo pensamiento, camaradas. Haceos con un pensamiento o vuestra vida no valdrá nada. Perdón, creo que me... Buenos días, camarada. Acércate, que estoy para ayudarte. ¿Quieres tu dispositivo pensamiento? Ya va siendo hora. No, gracias, solo estoy mirando. ¿Qué limitarte a mirar cuando puedes conseguir un dispositivo personalizado ahora mismo? Puedo ayudarte a elegir el modelo adecuado, hasta que haga juego con tus ojos. ¿Qué tal uno de color morado grosella? Porque estás polimerizado, ¿verdad? Claro que sí. Oye, creía que estos dispositivos no se ponían en línea hasta el lunes. Así es, camarada. Pero a juzgar por tu uniforme, tienes permiso para activar tu neuroconector pensamiento de inmediato. Por el momento, el dispositivo sirve como linterna y teléfono personal. Pero también para que los usuarios se acostumbren a llevarlo en la cabeza. Es gratis, ¿verdad? Por supuesto. Permíteme que te lo conecte. Vale, muy bien. Qué raro. Parece que no puede acceder a tu información biométrica. Quizá tenga alguna clase de avería. Lo siento mucho. Mira, no le des más vueltas. Tampoco soy muy de joyas. Hasta luego. Te pido disculpas. Que tengas buen día. Oye, guante experimental. Me da la impresión de que vas a ser más útil que este chisme raro que llevo en la frente. Porque eres súper especial y tal. Pronto verás lo especial que soy. Pero debes llamarme Charles. Concepto de habla artificial replicada o librería educativa sistemática. Tienes que haber sido muy útil a la sociedad para ganarte un dispositivo pensamiento personal. Es un bastión de la ciencia. Pensamiento. Un pequeño dispositivo para el consumidor, un gran salto para la humanidad. ¡Pilla un té, que empieza el programa! ¿Tienes galletas? Cielo, sin empujar. Pero qué ansia. No te quedes ahí parado, camarada. También quieres ver el discurso, ¿no? Que hacemos un sitio. Gracias, pero solo estoy de paso. Si tenemos en cuenta los intervalos... No, toda la ecuación está mal. ¿Y si realineamos la matriz? No funciona. ¿Cómo rayos lo consiguió Sechenov? Será por la paradoja del agujero.
Controlar robots con el poder del pensamiento está bien, pero al manejar una máquina quiero saber cómo se apaga. Y el clima es perfecto para los festejos. No hay nada como el verano. En el último número del Heraldo de la Instalación, el subdirector Michael Stockhausen reconoce que su debilidad son los animales, sobre todo los grandes mamíferos. Las últimas noticias en Infokiosco 55. Compra un ejemplar del Heraldo de la Instalación, camarada. Descubrimientos a gogó, biología, robótica, armamentística, justo a tiempo para la polimerización universal. No hay quien detenga el progreso, ¿eh? Así es, a que te llena de orgullo. Dime, ¿qué se cuece en biología? De todo, camarada. Por poner un ejemplo, nuestros científicos acaban de desarrollar un complejo vitamínico experimental que promete aumentar la esperanza de vida de los ciudadanos soviéticos a entre 100 y 150 años. Joder, a ver cómo hacen para matar el tiempo. ¿Qué novedades hay en robótica? Tal y como van las cosas, dentro de 5 años los robots serán completamente indistinguibles de los humanos. Los modelos antropomórficos anticuados como yo recibiremos un recubrimiento polidérmico completo que nos permitirá hacer expresiones faciales sumamente sutiles. Llegará el día en que comprarás el periódico y ni te darás cuenta de que te lo está vendiendo un robot. Preferiría poder diferenciar a humanos y robots desde el primer momento. ¿Qué me cuentas de la armamentística? Pregunto por interés profesional. Hay un artículo breve sobre un nuevo sistema. Algo relacionado con que el camarada Kalashnikov está dándole una vuelta a la obra de Gauss sobre magnetismo para mejorar el armamento electromagnético moderno. Dicen que espera aumentar su potencia entre 3 y 5 magnitudes. No me importaría darle un tiento a eso. En un campo de tiro, claro. En fin, no te voy a robar más tiempo. No te estreses. ¿Un periódico? ¿Para qué coño quiero uno? Por si no te has dado cuenta, los periódicos son fuentes de información. Llevo un guante que habla en la mano. ¿Por qué no me das tú la información? Camarada mayor, te recuerdo que puedo mostrar información sobre el entorno en tu retina. No te hará más inteligente, pero será más fácil de leer. Usa el menú integrado del guante. Capullo. Conseguid ya un dispositivo pensamiento. Conectaos de inmediato. Faltan unos días para que el nuevo colectivo esté en línea. Hay que ver. Jamás pensé que él lo conseguiría. Cuentas falsas del S.O. Deimos al descubierto. Infokiosco 55. Luz a lo oculto. Esquema de colores en... Buenos días, camarada. Acércate, que estoy para ayudarte. ¿Quieres tu dispositivo pensamiento? Ya va siendo hora. Yo probé uno, pero no me funcionó. ¿Por qué no te pruebas uno? Bueno, vale. Marinero, astrónomo, fórmate ya para cualquier profesión con un dispositivo pensamiento. ¿Qué esquema de colores elige? ¿El estrella roja o el aurora polar? Dale, magenta. Oh, qué raro. Quizá tenga alguna clase de avería. Lo siento mucho. Mira, no le des más vueltas. Tampoco soy muy de joyas. Hasta luego. Te pido...